El neoclásico o neoclasicismo es el estilo artístico desarrollado entre mediados del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, que surgió como reacción a lo que sus promotores consideraban excesos decorativos del barroco y del rococó y que imitó el arte de la antigüedad clásica, conocido a través de los hallazgos arqueológicos. El centro del nuevo movimiento fue Francia, desde donde se extendió por toda Europa y América. La historia del Panteón comienza en 507, cuando el rey Clodoveo decidió la fundación de una basílica que albergara su propia sepultura y la de su esposa Clotilde. En 512, Santa Genoveva, que protegió la ciudad de París frente a los bárbaros, fue enterrada en esta basílica. En 1744, tras una larga enfermedad cuya curación atribuyó a Santa Genoveva, el rey Luis XV decidió que el templo debería ser más suntuoso y encargó los planos a Jacques Germain Soufflot, nacido en 1713 y fallecido en 1780, con la intención de competir en magnitud con la mismísima Basílica de San Pedro del Vaticano. Las obras, iniciadas en 1757, se alargaron más de lo previsto y fueron concluidas por los arquitectos Rondelet y Prévian en 1793. Aunque la intención inicial era mantener la dedicatoria de la iglesia Santa Genoveva, la Revolución acordó que el recinto se utilizara para sepultura de personajes ilustres de Francia, como muestra la inscripción del friso, «Aux grands hommes, la patrie reconnaissante», a los grandes hombres de la patria con agradecimiento. Con la restauración, el templo volvió a ser iglesia, pero durante la Tercera República se volvió a convertir en panteón laico. El edificio es de planta de cruz griega y se inspira en el proyecto de Miguel Ángel para la Basílica de San Pedro del Vaticano. En el centro se eleva una gran cúpula inspirada en las de Andrea Palladio, en la del templete de San Pietro y Montorio, de Bramante, y en la de la Catedral de San Pablo de Londres, de Christopher Wren. En el interior, la cúpula es de media naranja sobre pechinas con casetones. En el exterior, destaca el gran tambor rodeado por una monumental columnata de orden corintio. En la parte alta del tambor se abren ventanas rodeadas de una balaustrada. La cúpula, reforzada con costillas radiales, está coronada por una gran linterna. El pórtico exástilo de orden corintio, rematado en frontón triangular, fue realizado en 1837, en el reinado de Luis Felipe de Orleans, y está inspirado en el Panteón de Roma. Las esculturas del tímpano, obra de David d'Angers, representan a la República, entre la ciencia y la historia, y a algunos franceses ilustres. El Panteón de París ejemplifica las características de la arquitectura neoclásica por el empleo de volúmenes puros, por su desnudez decorativa, por la frialdad como reflejo de la racionalidad que da lugar a una arquitectura escasa de elementos emocionales, por el equilibrio y la armonía que da sensación de quietud y estatismo, por la exaltación de la razón académica como rectora de las artes frente a la arquitectura barroca que ponía el énfasis en los sentidos y en las sensaciones. El edificio, austero y sólido, aunque concebido en pleno periodo absolutista, simboliza los nuevos valores de la Ilustración y de la burguesía dominante: austeridad, prudencia, patriotismo, virtud moral, frente al arte rococó, recargado y caprichoso, símbolo de la frivolidad aristocrática del antiguo régimen.